Bolt sin IPv4 addresses to binary, convirtiendo direcciones IP versión 4 a binario. Y en la siguiente tabla, convirtiendo el número decimal a un número binario de 8 bits. Okay. Fill in the following table by converting the decimal number to an 8-bit binary number. Okay. Recuerda que los 8 binarios son valores en un octeto basados en las potencias de 2, de izquierda a derecha, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. Recall that the 8 binary bit values in an octet are based on the powers of 2, and from left to right are 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 and 1. Ok, 128 más 32 más 8, 168, 128 plus 32 plus 8, 168, 10, 10. Ocho más dos, diez. Eight plus two, ten. Doscientos cincuenta y cinco, 255. Okay. Ocho unos es 255. Eight ones is 255. 2, 2, 2, 3, 2, 2. Dirección IPv4 puede ser convertido usando la misma técnica usada arriba. An IPv4 address can be converted using the same technique you use above. 209.165.209.165.165. Doscientos nueve, ciento veintiocho más 64, 192 más 16, 208 más 1, 209. 128 plus 64, 192 plus 16, 205 plus 1, 209. Ok. 165, 165.
128 más 32, 160, más 4, 164, más 1, 165, 128 plus 52, 160, plus 4, 164, plus 1, 165, ok, 200, 200.
64 más 16, 80. Más 4, 84. Más 2, 86. 64 plus 16, 80. Plus 4, 84. Plus 2, 86. Ok. 252, 252. Ok, 6 unos es 252, 6 ones is 252, ok, 17, 16 más 1, 17, 16 plus 1. 17, ok. 255, 255, 128, 128, 192, 192. Doscientos cincuenta y cinco, 255, 128 más 64, 192, 128 plus 64, 192, 0, 0. Use la operación AND para determinar la dirección de red. Use AND operation to determine network address. Usa la operación AND para calcular la dirección de red para los hosts, para las direcciones de host. Primero tendrá que convertir la IP decimal a, y la máscara de subnet al binario equivalente. Una vez que tenga la forma binaria de la red, conviértala a decimal. You will use the AND operation to calculate the network address for the provided host addresses. You will first need to convert IPv4 decimal address and subnet mask to their binary equivalent. Once you have the binary form of the network address, convert it to its decimal form. Okay. Ejemplo, example 1. Y 1 es 1, ok. 1 and 1 is 1, ok. 0 y 1 es 0. 0 and 1 is 0, ok. 0 y 0 es 0. 0 and 0 is 0. 1 y 0 es 0. 1 and 0 is 0. Okay. How do you determine what bits to use to calculate the network address? ¿Cómo determina qué bits usar para calcular la dirección de red? Los bits que son, es que están en 1 en la máscara binaria de subred, son los bits que se usan para determinar la dirección de red.
In the example above, how many bits are used to calculate the network address? En el ejemplo arriba, ¿cuántos bits están usados para calcular la dirección de red? 26, 26, 26. Usa la operación AND para determinar la dirección de red. Use the ANDing operation to determine the network address. Okay. Si hay un 255 en la máscara de subred, el número de host, el número de la dirección IP es la misma. If there is a 255 in the subnet mask, the number is the same. Si hay un 255 en la máscara de subred, el número es el mismo. If there is a 255, the number is the same. Si hay un 0, el número es 0. If there is a 0, the number is 0. Si hay un 0 en la máscara de subred, el número de red es 0. If there is a 0, the number is 0. Okay. Si hay un 255, el número es el mismo. If there is a 255, the number is the same. Si hay un 0 en la máscara de subred, el número es 0. If there is a 0 in the subnet mask, the number is 0. Okay. Okay. Si hay 255 en la máscara de subred, el número es el mismo. If there is a 255 and in the subnet mask, the number is the same. Okay. Okay. 210 to 110. 210 to 110. Doscientos diez, two hundred ten, ciento veintiocho más sesenta y cuatro, ciento noventa y dos, más dieciséis, doscientos ocho, más dos, doscientos diez, ciento veintiocho, plus sixty-four, one eighty-two, plus sixteen, two oh five, plus two, two hundred ten. Okay. La máscara de red 128, subnet mask 128. Operación AND, AND operation. Okay. Esta es la red. This is the network. 128, 128. Listo, ready. Okay. Si hay 255 en la máscara de subred, el número es el mismo. If there is a 255 in the subnet mask, the number is the same.
240 0, 240 0, ok, 128 más 32, 160 más 16, 176 más 8, 184 más 4, 188, 128 plus 32, 160 plus 16, 176 plus 8, 184 plus 4, 188, ok, 188, 188, 15, 15, ok, 8 más 4 más 2 más 1, 15, 8 plus 4 plus 2 plus 1, 15, ok, 240 0 240 0. Operación AND operation. Listo, ready. Ciento veintiocho más 32 más 16, 176, 128 plus 32 plus 16, 176. 0, 0, ok, ok, si hay un número 255 en la máscara de subred, el número es el mismo. If there is a 255 number, the number is the same, 10, 10, ok. 172, 28, 172, 128 más 32, 160 más 8, 168 más 4, 172, 128 plus 32, 160 plus 8, 168 plus 4, 172, ok, 28, 28, dos, two, eight, ocho, eight. Máscara de red 224 00, subnet mask 224 00. Zero, zero, two, 24, zero, zero, 224, 224, 224, 224, operación AND operation.
128 más 32, 160, 128 plus 32, 160. Okay. Si hay un 0 en la máscara de subred, los números serán ceros. If there are zeros on the subnet mask, the numbers will be zeros. Okay. Ciento veintiocho más treinta y dos, ciento sesenta, 128 plus 32, 160. Si hay cero en la máscara de subred, el número será cero. If there is a zero in the subnet mask, the number will be zero. Okay. Listo, ready. Determine si las direcciones IP están en la misma red. Determine whether IP addresses are on the same network. PCA, PCA. Dirección IP de PCA, IP address of PCA. Dirección IP de PCB, IP address of PCC, of PCB. Ambas PCs tienen la máscara de subred. Both PCs receive a subnet mask of this. Ok, esta máscara. Ok. Si hay, ¿cuál es la dirección de red de la PCA? What is the network address for PCA? Si hay un número 255, el número es el mismo. If there is a 255 in the subnet mask, the number is the same. Okay. 18, 18, 16 más 2, 18, 16 plus 2, 18. Máscara 240, subnet mask 240. Ok, 240, 240. Operación AND operation. Dieciséis, sixteen. Si hay 255, el número es el mismo. If there is a 255, the number is the same. 33, 33, 32 más 1, 33, 32 plus 1, 33. Se usa la máscara, misma máscara de subred, use the same subnet mask. Okay. Operación AND, AND operation.
Estas PCs son capaces de comunicarse directamente una con otra. Will these PCs be able to communicate directly with each other? No, no. What is the highest address that can be given to PCB that allows it to be on the same network as PCA? ¿Cuál es la dirección IP más alta dada para PCB que puede ser dada a PCB para que pueda comunicarse y estar en la misma red como PCA? Ok, .240.240. Ok, la máscara de subred 240, subnet mask 240. Okay. Okay. La red de PCA es 16. The network for PCA is 16. Ok, 16, 16. Ok, la máscara de subred 240, subnet mask 240. Ok, el broadcast será el siguiente. The broadcast will be the next. Ok, este es el broadcast. The broadcast is 31. La IP más alta será 30. The highest IP address will be 30. Okay. Okay. La IP más alta en una red con 16 con máscara 240 será 30. The highest IP address on a network of 16 with a subnet mask of 240 will be 30. Okay. La IP de la PCA, IP address of PCA. La IP de la PCB, IP address of PCB. La máscara de subred, the subnet mask. Okay. Okay. ¿Cuál es la dirección de red para la PCA? What is the network address for PCA? Okay. Si hay un 255, el número es el mismo. If there is a 255, the number is the same. Ok, 00160016. Okay.
máscara de red 25400, subnet mask 25400. Okay. Operación and operation. Listo, ready. 000000. Listo. ¿Cuál es la red en la PCB? What is the network address for PCB? Okay. Si hay un 255, el número es el mismo. If there is a 255 number, the number is the same. Okay. 1, 14, 68, 1, 14, 14, 14. La máscara 25400, subnet mask 25400. Operación and operation. Listo, ready. 000000. Will these pieces be able to communicate directly with each other? ¿Serán estas piezas capaces de comunicarse directamente unas a otras? Sí, yes. ¿Cuál es la dirección más baja que puede ser dada a PCB para que esté en la misma red que PCA? What is the lowest address that can be given to PCB that allows it to be on the same network as PCA? Okay. La más baja es la 1. The lowest is the 1. Si la red es 0, la primera IP será 1. If the network is 0, the first IP address will be 1. Okay. Tu compañía tiene la política de usar la primera dirección IP en una red como la puerta de enlace. Una computadora en el área local tiene una IP address como esta y una máscara de como esta. ¿Cuál es? Okay. ¿Cuál es la red para esta? ¿Cuál es la dirección de red para esta red? Your company has a policy to use the first IP address in the network as the default gateway address. A host on the local area network has an IP address of this and a subnet mask of this. What is the network address for this network? Okay. Si hay un 255, el número es el mismo. If there is a 255, the number is the same. Okay.
140, 24, 140, 24. Okay, 140, 140. +8, +136, +4, +140, 128, +8, +8, +8, +4, 140, 140. 140, 140. 24, 24. 16 más 8, 24, 16 plus 8, 24. Máscara 192, 0, 7 mask 182, 0. Operación and operation. Okay, 128, 0, 128, 0. Listo, ready. ¿Cuál es la puerta de enlace para este host? What is the default gateway address for this host? La dirección de la puerta de enlace será la primera IP. The address of the default gateway is the first IP address. Okay. Compañía tiene la política de usar la primera IP de la red como la puerta de enlace. Usted ha sido instruido para configurar un nuevo servidor con una IP como esta y una máscara como esta. ¿Cuál es la dirección de red de esta red? Your company has a policy to use the first IP address in a network as the default gateway address. You have been instructed to configure a new server with an IP address of this and a subnet mask of this. What is the network address for this network? Ok, si hay un 255, el número se mantiene. If there is a 255, the number is the same. Ok, 128 más 64, 192 más 32, 224 más 2, 228 más 1, 227 128 plus 64, 192 plus 32, 224 plus 2, 226 plus 1, 227. Ok. Máscara de subred 248 subnet mask 248 248 248. Operación and operation. Ok, la red es 224, the network is 224. Ok, ¿cuál es la puerta de enlace para este servidor? What is the default gateway for this server? La primera IP de la red será la IP de la puerta de enlace. The first IP address of the network will be the default gateway for the network. Reflexión. ¿Por qué es la máscara de subred importante determinar la dirección de red?
Why is the subnet mask important in determining the network address? La máscara de subred es usada para determinar el número de bits de la porción de red en una dirección. Sin la máscara de subred sería imposible determinar la dirección de red. Ok, muchas gracias. Thank you very much.